Estamos a días de que termine el 2019 y también a pocos días del cumplimiento del primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por ello decidimos hacer un recuento de las peores y mejores evaluaciones que hace la gente sobre la gestión de su gobierno. Y para la mayoría de los mexicanos, la peor de las calificaciones en este año es en seguridad, donde casi el 40% de la gente opina que es el rubro en el que peor se ha desempeñado este gobierno, seguido también del combate a la corrupción y la economía del país. Por otro lado, en los rubros en los que pensamos los mexicanos que mejor se ha desempeñado este gobierno, en primer lugar con un 36%, es en el combate a la pobreza, programas sociales, seguidos de la corrupción. Los rubros de salud, educación, obras públicas y empleo son rubros que la gente también menciona en nuestros porcentajes, pero en mucho menor escala. Y que, por cierto, no son temas menores. La salud de los mexicanos es súper importante, así como nuestra educación y los empleos. Sin embargo, en repetidas mediciones que hicimos a lo largo del año en Grupo Impacto, los temas recurrentes que la gente constantemente ha mencionado son seguridad y economía, los dos temas más importantes que nos llevamos como pendientes también para el año 2020. De acuerdo a diversos estudios, las principales causas de inseguridad en México son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades. Y en un país con un poco más de 130 millones de habitantes como es México, es difícil abrirse paso a la vida laboral. En 2019 cerrará con 36 mil homicidios y solo uno de cada 10 se castiga. La economía en México no ha crecido en 2019 y muestra una caída de la tasa anual de 0.4%, registrando un crecimiento de 0.1% nada más durante el primer trimestre del año, con base en cifras ajustadas por estacionalidad conforme al INEGI. Daremos seguimiento y estaremos pendientes de este y otros temas, de que se mejoren y se resuelvan para el próximo año. Confiamos en que la economía se reactive y que nuestro país cada vez sea más seguro. Esperemos que así sea por el bien de México y de todos los mexicanos. Soy Ana Laura Arroyo y si te gustó este video columna, te invito a que compartas en tus redes sociales y que sigas a GLUCMX. Gracias y hasta la próxima.